inclinares tu corazón y lo buscas sobre el trono de Dios. Creo así. Que así será. Creo así. Que así será. No dudes, creo así. Que así será. Así va a ser. Amén. Señor, Dios del universo.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada por Roma, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Él es el Rey, el Padre de la vida, Señor mío, Dios mío. El mismo modo acabó la cena como el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tu sangre es Dios escudo en mi vida. Tú me proteges. Señor mío, hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu Virgen del Rosario de San Nicolás.
los apóstoles, los santos, nuestro glorioso patrono de las causas imposibles, San Judas Tadeo, San Cayetano, San Pedro, San Perito, ellos lo entronizaron a Jesucristo en su corazón. Que en tu corazón haya un lugar para el Señor. A Dios se le pide, a Dios gloria se le da. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor, gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a Jesús, confiamos en Dios, confiamos en Dios. Cuando uno más o menos, en el refrán que siempre decimos, ¿sabes? No le digas a Dios que grandes son tus problemas. Dile en cambio a tus problemas que grande es tu Dios. Tuvo hace 2 meses un ACV, 35 años. La liberada, creo que fue famoso jugador de fútbol, ¿no? Ah, bueno, de golpe se descompuso y le dijo que puede seguir jugando, su corazón no lo resistiría, y joven. Y este joven me decía ayer, aprendí algo, aferrarme más a Dios, la recuperación, y estar a la vida del cuerpo para el sano. Pero también aprendí que debo amar más mi vida. Pero es un remate que llevo, porque uno se debo amar más mi vida. Y cada uno saberlo, ¿no? Hermano, la vida no es solamente vivir corriendo detrás de las cosas. Hay momentos en que las cosas deben correr detrás de nosotros. Y cuando corren bien las cosas, más libres somos. Porque muchas veces el testimonio estaba arrepentido con el trabajo, arrepentido con el trabajo. Casi me estaba viviendo a mi señora por semana, y es el dirigente de la ciudad. Estaba arrepentido con el trabajo. Me salió la mano. Ahora tengo la recuperación. Pero ¿sabes una cosa? Aprendí a amar mi vida. Y me dijo lo más que me gustó. Es raro escuchar esas palabras que la gente dice, cuando uno ama a su cuerpo, el alma de ese cuerpo se siente a gusto y bien. Hermanos, nos castigamos. Ya sé yo. Más, más, bendiciones, más, y aprendamos a vivir. Si no sabes qué pasa, no olvides decirle de tanta cosa que digo. Thank you.
Santa Cena del Señor. Queridos hermanos, al acercarnos